Hola gente, bienvenidos a De Todo un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta. De esa forma nos ayudarás a seguir creciendo. Cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo. Mauricio Pochettino se rinde ante Moisés Caicedo y confirma en rueda de prensa que ya será titular con Chelsea. Moisés Caicedo se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League, el fichaje más caro en la historia del Chelsea, después de haber pagado 146 millones de dólares por el tricolor. Es evidente que no iban a contratar un futbolista pagando todas estas inmensas cantidades de dinero para tenerlo de suplente, solo calentando el puesto. Por supuesto que se hace en toda esta inversión, será por un futbolista que llegue a ser figura, estelar y titular absoluto. De hecho, esa es la planificación que tiene Chelsea con Moisés Caicedo, y en apenas 2 semanas que lleva el ecuatoriano con el equipo londinense, al parecer se vendría su primera titularidad. Nadie tiene ganado el puesto, y mucho menos en un equipo tan gigantesco como es el Chelsea, pero confían en el talento del ecuatoriano y aspiran, aunque su debut, que no fue el mejor, solo haya sido por los nervios, más sin embargo en los siguientes partidos pueda demostrar todo su nivel que quieren y que esperan tanto los hinchas, como sus compañeros, como el cuerpo técnico y la directiva, que han confiado en él. Es por eso que el día de hoy le preguntaron en rueda de prensa al propio director técnico Mauricio Pochettino sobre lo que está sucediendo con Moisés Caicedo y Romeu Lavia, que son los dos últimos fichajes que hizo el cuadro blue, dos mediocampistas de los cuales espera mucho. Y esta fue la respuesta de Mauricio Pochettino. Moyes is ready to start. Lavia no, still is after the assess him. I think he needs a few weeks to be ready to be involved with the team. His reconditioning now is working to try to catch, you know, the team and the teammates. And yes, for Romeo still we need to wait a few weeks to be involved with the team. But Moisés is ready. Okay. Donde claramente nos dice que Moisés Caicedo ya está listo para ser titular, mientras que Lavia deberá esperar. Se nota la ilusión que tiene el director técnico argentino al hablar del ecuatoriano, y hay altas posibilidades de que el día viernes, en una nueva fecha de la Premier League, Moisés Caicedo arranque por primera vez como titular en Stamford Bridge. Al parecer, los entrenamientos de Moisés Caicedo ha convencido a Mauricio Pochettino de que ya debe estar en el 11 estelar, y así sería. Moisés Caicedo tendría toda la oportunidad para ser titular y arrancar en el 11 de Chelsea por primera vez. El fútbol se cura con fútbol, y aunque su debut no fue lo mejor, espera reivindicarse ante toda su afición, tiene la confianza de Mauricio Pochettino, y eso Moisés Caicedo debe devolvérselo donde se debe, en el terreno de juego y con buen fútbol. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Moisés Caicedo ya está listo para ser titular en el Chelsea? ¿Crees que podrás cambiar la mala imagen que dio en su debut y ahora sí dar y demostrar por qué llegó a ser el fichaje más caro en la historia de la Premier League? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25.000 suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.